President. Bueno, jo crec que en un moment com aquest no s'ha de mirar les cadires i els interessos personals, sinó els interessos dels ciutadans de Catalunya. Estem en una situació absolutament crítica i necessitem noves alternatives i un nou govern. Jo li demanaria al senyor Miquel Iceta que no pensi tant en la cadira, sinó en els catalans. I jo el que crec és que el que ens mereixem els catalans és un nou govern, una alternativa política diferent absolutament del separatisme, que doni seguretat, que doni tranquil·litat, que doni seny i que tingui com a prioritat les políticas sociales y económicas para los catalanes. Yo a mí me gustaría que me hiciera una valoración sobre esa noticia que hemos conocido ahora, Jordi Sánchez, número 2, en la lista de Puigdemont. No sé qué valoración hace de esto. Gracias. Son los mismos y van a seguir haciendo lo mismo. Y Cataluña no se puede permitir 4 años más de procés, porque ni la economía, ni la convivencia, ni la sociedad catalana lo van a aguantar. El día 21 de diciembre hay una oportunidad de que los mismos no sigan haciendo lo mismo, de que los que nos han traído hasta aquí no sigan decidiendo el futuro de 7 millones de personas, y vamos a salir a ganar, porque es la única opción de que estos señores que nos han traído una ruina social y económica no sigan dirigiendo el futuro de 7 millones y medio de catalanes. Sobre el PSC, vostès havien demanat reiteradament que es desmarqués dels partits independentistes. El fet que en les últimes 24 hores Iceta hagi dit que no faria president ni a Junqueras ni a Rovira, com ho veu? Creu que és suficient? Bueno, jo crec que sempre tenim el dubte de si el Partit Socialista tornarà a fer el que sempre ha fet, perquè sempre que ha pogut ha pactat amb Esquerra i sempre que ha pogut ha pactat amb els partits independentistes. Per tant, jo el que vull és que el 21 de desembre la gent que vagi a votar tingui molt clar què farà cada opció política. No hi ha cap català que tingui dubtes respecte al que farà Ciutadans, que és una alternativa que no té res a veure amb pactar amb els senyors d'Esquerra ni amb els senyors del partit dels Pujol. I per tant, el nostre vot és clar, és nítid, i a mi m'agradaria que el Partit Socialista doncs no tornés a fer el que sempre ha fet, que és fer un tripartit amb Esquerra Republicana i amb els partits independentistes. Així que jo el que espero és que hi hagi un resultat que permeti una alternativa. Estic convençuda, a més, que serem la primera força constitucionalista, i si els números donen per això, jo demanaré al Partit Socialista i al senyor Miquel Iceta que per primer cop a la vida, no pacti amb Esquerra Republicana i pacti amb les forces polítiques que volem seguir sent catalans, espanyols i europeus. A ver si me puede también hacer una valoración sobre las palabras de Artur Mas, que ha dicho que, por un lado, renunciar al proceso soberanista sería un desastre, pero también dice que no hay una mayoría independentista sólida para hacerlo. Entonces no sé cómo se... El señor Mas es el pasado de la política catalana. Es la peor etapa de la política que hemos tenido en Cataluña. La peor etapa para la convivencia, para la economía, para la imagen de Cataluña en el extranjero. El señor Mas y el señor Puigdemont son los que nos han traído hasta aquí, y para esta nueva etapa yo desde luego no cuento con el señor Mas y con el señor Puigdemont. Así que si queremos darle la vuelta a esto, si queremos iniciar una nueva etapa, no podemos contar con los mismos, porque van a seguir haciendo lo mismo y van a seguir sumiendo a Cataluña en una situación absolutamente insostenible. Así que yo no me voy a preocupar más por lo que diga el expresidente Artur Mas ni el expresidente Puigdemont, y a iniciar una nueva etapa, a ganar el día 21 de diciembre y a que todo el mundo tenga claro que el señor Puigdemont y el señor Mas deben ser el pasado de la política catalana, y sobre todo un mal pasado, una mal pesadilla, que es lo que hemos sufrido en los últimos años. Sí, podría hacer una valoración en castellano de las palabras de Iceta de hoy, que se lo marcaría para con alguien que le haga presidente, y un poco estas dudas que tenéis vosotros, sí, de que vuelvan a pactar con los... Yo le pido al señor Iceta que no piense en sillas ni en sillones en este momento, que piense en los catalanes, y lo que tenemos que ver es quién es la fuerza política constitucionalista más votada, y a partir de ahí iniciar una alternativa de gobierno. Yo estoy convencida de que podemos ganar el 21 de diciembre, pero para eso hay que dejar de pensar en los partidos y en las sillas, y hay que pensar en los catalanes. Nosotros lo tenemos muy claro. En otras comunidades autónomas hemos sido generosos y hemos dado apoyo a las fuerzas políticas que dentro de la legalidad obviamente pues han quedado primeras, y yo lo que espero del Partido Socialista es que no vuelva a cometer el error que siempre ha cometido cada vez que ha podido, que es pactar con los partidos independientes. A día de hoy el Partido Socialista tiene acuerdos con partidos independentistas a nivel municipal. Siempre que ha podido ha sumado con partidos independentistas. Yo después del 21 de diciembre le pediré al señor Miquel Iceta que no vuelva a hacer lo de siempre, que por una vez en la vida no pacte con los que quieren separarnos, sino que pactemos entre los que queremos seguir siendo catalanes, españoles, europeos. Pero siempre la duda, evidentemente, con el Partido Socialista siempre está ahí. ¿Ya está? Gracias. Bueno, gracias a todos.